falta correr. Tenemos que defender el derecho del obrero. Ah, bueno. Esto no es un maratón. Mire, dejen a ese mangalzón y vayan para la producción. Mi torita tiene empachado. Ahora, vamos a ver qué le pasa si la labor se le pasa. Óyeme, retranca. Por ahí andan diciendo que ya no va a ser solamente por jornada trabajada, que habrá arreglos a destajo, además de la jornada. Al salir del cine Aurora, la arrolló una planadora a exceso de velocidad. ¿Y fue mucha la avería? Fíjese usted cómo sería, que todo el pescuezo entero. Considerar los intereses de todos y no andar con acomodo, con ningún particular. Yo no los puedo agraviar porque dicen ser mis socios. Del cargo has hecho un negocio y eso te puede pesar a la hora de ajustar con el poder popular. ¡Jefe! La jornada terminó. Afuera está la brigada esperando que la lleve el transporte que la mueve. Le presté la moto a Cheo, la camioneta a Faustino, el tractor a Timoteo y el bus a Roquelino. Y ahora se ha quedado en cuero para transportar a los... ¡No teme tu libertad! ¡Son tu perfume! ¿Cómo? A ver, lenta la pila. Bueno, ya, hablador, ponte a atender tu labor. Que el buen trabajador que gusta de la pelota no le oculta la mano. La rotura de casi todas las máquinas. ¡Qué pena! ¡Si mi hermano! ¡Que parejo la carreta y a la familia! ¡Qué lástima que hayamos llegado, mi gracia! También hay obreros que tienen sus problemitas y un poco conocernos mejor. Ya les contamos nosotros nuestras cosas, que ustedes nos cuenten algo a nosotros. Vamos a ver quién se decide hablar. Es emocionante pensar que en momentos como este, del proceso revolucionario por el cual nosotros estamos atravesando, se nos vengan a dar ciertas pautas, ciertos lineamientos a través de estas obras teatrales. Y es así que nosotros agradecemos enormemente el mensaje que se nos dio con la obra de La Emboscada en cuanto a el término comunismo, que realmente lo que logramos verla, pudimos detectar en realidad y pudimos ver que era un mensaje tan apropiado para nuestro pueblo nicaragüense. En cuanto a la obra de hoy, de nuestro pueblo trabajador, que va de acuerdo precisamente a quienes iba dedicado, a la Central Sandinista de Trabajadores, y nosotros los maestros somos trabajadores, y nosotros los estudiantes somos trabajadores en el proceso revolucionario. En realidad, podemos ver que personajes como los que se presentaron en esta obra, en nuestro pueblo...